Bueno, Gabriel, se terminan las palabras, ¿eh? Ha arrancado un campeonato, ¿eh? Es la primera fecha. Primero consultarte cómo está el equipo y qué expectativas tenés vos para este comienzo, ¿eh? De una nueva etapa en el Club del Parque Independencia. Bueno, las palabras van a seguir. Sí que es verdad que ahora ya empezamos a el campeonato, empezamos ya a tratar de competir. Así que bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión, como todo comienzo, ¿no? Gabriel, bueno, Néstor Manta para Cadena 3 Rosario. Preguntarte un poco si llegan de la manera que pretendés, con todo el proceso que vienen realizando, con los jugadores. ¿Pensás que a lo mejor hubiera faltado un poco más? No por lo mejor poner excusa, pero sino para ver si verdaderamente llegan en la forma que ustedes pretenden. No, no, llegamos como. Llegamos bien, siempre uno va a querer un poquito más, pero no, no, el grupo y el equipo está muy bien, han trabajado mucho y muy bien, así que llegamos en perfectas condiciones. Gabriel, bueno, antes que nada, estamos en vivo para 12 a 14 por el 3. ¿Tenés confirmado el equipo? ¿Se lo has podido plantear a los jugadores para el debut del domingo? No, 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 todavía queda un entrenamiento de mañana, no suelo tampoco decírselo a ellos en lo que los días previos, se lo digo el mismo día o el día antes, a veces, depende, pero todavía no se lo he dicho a ellos. Gabriel, bueno, en los últimos días, en las últimas horas, recién también tuvimos la confirmación de Portillo que sufrió una lesión. La exigencia propia de la pretemporada, ¿no? Estas lesiones que lamentablemente vas a tener algunas pérdidas para el comienzo, de jugadores que tal vez me imagino lo pensabas como titulares. Sí, eso fue una molestia que él sintió el último partido amistoso. Parecía que no era nada y después, bueno, siguió con esa molestia al día siguiente. Bueno, el día siguiente se descansó, el lunes también estaba ahí. Entrenó normal en recuperación y sentía ese dolor y bueno, y después los estudios confirmaron. Es algo que no esperábamos, porque nunca espera uno una lesión, pero sí que hay muchos factores, ¿eh? Adaptarse a nuevos entrenamientos, a nueva exigencia, así que la verdad que hacemos todo lo posible para tener a todos los jugadores. Esto es fútbol también, es normal, pero sí, pero con la preocupación de que debemos todavía hacer más cosas para que estas cosas pasen lo menos posible. Gabriel, en los partidos amistosos se vio que mezclaste varias formaciones, a veces por bajo, otras para probar, bueno, diferentes motivos que vos conocerás. Te quiero preguntar si va a ser algo cotidiano en los entrenamientos esto, y si llegás con un equipo bien afianzado, ¿vos creés con la cantidad de veces practicado como crees suficiente? Creo que todos los jugadores, o creemos nosotros, que le tenemos que dar las mismas herramientas a todos por igual, porque creo en esa forma, porque también después cuando un jugador entra al equipo, a veces nosotros los entrenadores le exigimos que haga lo mismo que el que estaba jugando, pero si no lo entrenamos, ¿cómo le vamos a exigir? Es una forma que a mí me gusta, porque también aparte de eso hay otros factores, que es la motivación, que se sientan parte. No soy de poner el equipo titular, porque también que es verdad que después con los partidos o la cantidad de partidos se va a necesitar a todos. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de darle los mismos conceptos a todos. Y por eso mezclo. Y no creo que tenga mucha influencia en el tema de que si tienen que jugar más veces esos mismos jugadores juntos, porque después los fines de semana lo van a hacer. Gabriel, ¿qué esperás del equipo? ¿Qué puede esperar el hincha en el primer partido? ¿Qué te dejaría mínimamente conforme? ¿Y qué considerás que de lo que te propones va a costar una determinada cantidad de partidos ir demostrando? Bueno, hoy me preocupa todo porque todavía no empezamos a competir. Que espero que sea un equipo que contagie, que sea un equipo
que luche, que sea un equipo que dé todo, que hagamos o que en muchos pasajes del partido se vea también todo el trabajo que hemos hecho, y después del partido se sacarán las conclusiones. Y al hincha solamente o lo que estamos haciendo es que defiendan esta camiseta y que se van a equivocar, sí, muchísimo, y que sigamos por ese camino y que vamos a hacer lo mejor que podamos. Gabriel, llegó Gerson Mosquera. Digo, la gran apuesta de este mercado de pases por la edad, por viene de ser el mejor lateral del fútbol colombiano, digo, más allá de los refuerzos que por supuesto todos te darán algo, digo, a nivel institución, porque el club le compró el pase, ¿es la gran apuesta? No sé si la gran apuesta, porque es un chico joven, un chico que es la primera vez que sale de su país, se tiene que adaptar, hay que ayudarlo para que se adapte primero. Entonces, no sé si es una apuesta. Sí que confiamos en él por todo el análisis que habíamos hecho. Esto se ha empezado hace varios meses, que lo había empezado Horacio a verlo, y es uno más y que tenemos que ayudarlo para que él siga creciendo. Gabriel, ayer Miguel Ángel Russo, técnico de Central, en la conferencia de prensa dijo que hay muchos jugadores de fútbol profesional que no quieren venir a jugar a la ciudad por las diferentes cuestiones sociales y violencia que se vive en la ciudad. ¿Crees que en Newell's pasa más o menos lo mismo? ¿Estás conforme con el mercado de pases que estuvieron haciendo? No lo sé, porque no he tenido una conversación con algún jugador que me plantee eso. La verdad, no. También yo soy de no hablar con los jugadores, sino que lo hacen las demás personas. Yo lo que me dedico es a verlo futbolísticamente, y no te puedo decir porque no he hablado. Y el mercado de pases, estamos viendo opciones, viendo cosas. No es fácil, porque la verdad que no es fácil por muchas cosas, ¿no? Pero sí lo que he planteado después de la de ida de Horacio, que nos unamos un poquito más, toda la gente de análisis con nosotros, con nuestra ayuda y con la ayuda también de las personas que decidan, de los dirigentes, para hacer lo mejor que podamos. No es, o particularmente a mí no se me está haciendo fácil, porque es una tarea que yo no estoy, o no tengo esa capacidad de hablar con representantes o con, no sé. La verdad que tendré que empezar a ver esa faceta mía y empezar a estudiar, a ver cómo se hace. La llevo muy mal y no la hago directamente porque no lo sé. Y hay cosas que, cuando yo digo cosas que no lo sé, no me meto. Y lo que pedí que trabajemos todos juntos y nos ayudemos todos juntos. Gabriel, preguntarte un poco con respecto al nivel del fútbol que pretendés, que tiene que ver un poco ya con lo que fue, con el título obtenido por Argentina, si en ese sentido te planeas mejorar desde el aspecto que te corresponde un poco para encarar el nivel futbolístico que hay que sin dudas levantar en el mercado interno. Bueno, compararlo con lo de la selección argentina no se puede comparar, porque logró lo máximo. De mi parte, tratar de ayudar, tratar de ayudar a cada jugador y que se vea reflejado en lo colectivo, lo que tiene una idea. Yo creo que también para levantar lo que es todo el fútbol interno, lo que tenemos que sería algo que a ustedes, ustedes viven de eso, que es el resultado, porque si yo te sigo preguntando, vamos a levantar el fútbol interno, no va de la mano del resultado, sino va de la mano del crecimiento del jugador individual, y no solamente futbolístico, sino personal, por muchas otras cosas. Pero como ustedes, ese aspecto no lo van a ver, porque ustedes van a opinar sobre un resultado, sobre de lo que ven ustedes en el campo. Entonces, yo creo que es tan importante el resultado. Yo lo veo al resultado en dos facetas de cómo soy entrenador, pero me ocupo muchísimo también para tratar que el jugador crezca, ¿no?
En el amistoso con Godoy Cruz, hablaste de lo que significó entrar al Coloso, de que te tomaste tu tiempo para mirar a los hinchas. ¿Cómo estás atravesando estos días previos a un debut oficial? Hoy ya empecé a sentirme un poquito con ese que siempre digo, pero yo siempre tuve ese dolor de panza cuando era jugador, y ya ahora como, bueno, tenés que dar la lista, tenés que ya poner nombres propios al que van, los que van a empezar y todas esas cosas, y bueno, y todo lo que uno, bueno, como ya saben, lo que significa también para uno estar acá. Pero bueno, tendré que también tranquilizarme en ese aspecto. Pero bueno, uno va, se sube y se baja, la verdad que hay sensaciones de todo tipo. Gabriel, te quiero preguntar por cosas futbolísticas. Habíamos hablado de la lesión de Portillo y en una conferencia lo comparaste con Gómez y dijiste que era tal vez de los más parecidos. Te quiero consultar si hay alguien más que pueda ser agregado a ese listado dentro de los parecidos para el domingo. Bueno, sí, ¿de la característica o del puesto? No, característica. Ah, de la característica, yo creo que el que más se refleja esa característica es Montenegro, el chico de inferiores, que también está creciendo bastante, que ya lo tenemos nosotros ya varias semanas y está invitando también a contar con él, así que en ese puesto más o menos lo tengo a ellos, ¿no? Y bueno, y con otra característica está Pablo. Ah, perdón. Gabriel, perdón. No se escuchó nada. ¿Querés que lo repita? No. En serio, perdón. Yo lo repito, no tengo problema, perdón. Gabriel, sabemos que no te gusta hablar de gestiones que se están haciendo de nombres propios. Pero bueno, hay un par de nombres, que el de Ayrton Costa, el de Rolón. No te voy a preguntar por ellos en particular, pero sí en las posiciones. ¿Es lo que seguí buscando? ¿Más un extremo? No, sí, te voy a decir que tuvimos interés en esos dos jugadores también, como otros. Y estamos buscando esas opciones en esas posiciones también. Pero bueno, ahora es minuto a minuto, uno, como todas las negociaciones. La verdad que yo me desmarqué un poquito de lo que es la negociación. Yo lo que hago es tratar de ayudar de lo que me gusta, que es el análisis y de verlos. Así que en esos están, ¿no? ocupando la demás gente, pero no es fácil, no está fácil. ¿Sos de hablar con el jugador? No. ¿Qué tal, Gabriel? Roberto Seifer para de Leprosos y Canallas. Te quería preguntar por Jorge Recalde. ¿Qué posibilidades tiene de estar entre los 11 en este partido ante Platense? Y si no las tiene, ¿cómo está físicamente y para cuándo crees que podría estarlo? No está en consideración todavía Jorge, porque bueno, creo que hace 15 días, él estuvo parado en el hecho de las vacaciones un mes y medio. Y queremos llevarlo también de a poco, entusiasma tenerlo ya, pero bueno, también uno no quiere cometer esas cosas que posiblemente después las cometa, porque si lo vemos bien, a veces no sabe si ya está preparado, pero bueno, todavía en este partido no está en consideración. Gabriel, bueno, esta noche juega la selección argentina sub-20 y quería preguntarte cómo viste hasta ahora a los chicos. Bueno, Herrera jugó el otro día, Brian Aguirre viene teniendo continuidad. ¿Cómo los viste? Sobre todo a Brian, que probablemente tenga más minutos, ¿no? Y es un jugador con muchísima expectativa aquí en Newell's. Sí, no vi el partido, sí vi los compactos de ellos, o lo vemos con los chicos, y eso también es muy importante. Yo ayer decía qué lindo que Newell's esté representado por esos jugadores. Hoy también tuvimos una confirmación de un chico también de inferiores que va a ser en la sub-17, que eso es lo lindo, eso es también ayudar a que el fútbol interno, pero no va de la mano del resultado, porque lo primero que ustedes van a poner es hay que sacar al entrenador y vas en contra del crecimiento. Entonces por eso a veces
sería bueno que también lo que ustedes opinan lo lleven a cabo, porque estaría bueno, ¿no? Que no estemos constantemente destruyendo en vez de construir, pero bueno, es una pelea que es muy difícil con ustedes, muy difícil. Así que, y es muy lindo que estén, que Newell esté representado, y lo veo muy bien. Bueno, ahora jugó también Herrera y bueno, y hoy hacer más fuerza todavía para que le vaya muy bien. Gabriel, en base a esto que vos decís al final de los procesos y también los resultados, llegaste y hablaste de juveniles, de tratar de potenciarlos y demás. ¿Vos querés que Newell se te valore por eso, por el proceso que llenan algunos futbolistas o por los resultados puntualmente? Yo dije que me gustaría poder ayudar a todos los jugadores, juveniles y no juveniles. Y las valoraciones que hacen los demás, yo no puedo entrar en eso porque es de la otra persona. A mí no, sí que, la verdad que sí, que me importa cómo o qué hablan de mí, pero no, yo me preocupo todos los días de poder dar el máximo, hacer estas cosas transparente. Y nada más, las valoraciones de los demás la tendrán los demás. Gabriel, en el marco del fútbol argentino, cómo se vive la vorágine del fútbol argentino y las exigencias, ¿cómo se hace para planificar a largo plazo un trabajo con la estructura del fútbol argentino? No, nosotros lo hacemos, porque nosotros no tenemos después las decisiones de los demás de quedarte o irte la tendrán los demás. Nosotros lo que hacemos es entrenar, trabajar, darle cosas a cada jugador dentro del campo y fuera del campo, y eso lleva tiempo. Después sabemos que los resultados son los que mandan, que yo lo tengo muy claro a eso. Pero bueno, creo que como todo, ojalá que las cosas vayan bien para continuar. En los puestos que digamos evaluás, que pediste más jugadores a lo mejor para que lleguen, ¿hay alguno en el cual vos ves que en inferiores no hay alguna posibilidad de que estén? O por lo menos que les falte algún tiempo, digamos, no nombre, sino en puesto, digamos. Bueno, todos los que creíamos o que el análisis que hicimos están con nosotros y con la reserva. Y entonces, eso lleva un tiempo. A mí no soy de tratar de, o hay que tratar de que también pasen sus etapas para que lleguen lo mejor posible al primer equipo. Y todo lo que hemos en el análisis están en el primer equipo y en reserva, que es lo mismo, y después, y ahora que empezaron a trabajar los divisiones inferiores, empezar a formar para trabajar. Y acá lo importante es trabajar todos juntos. A propósito de eso, de los juveniles y de reserva, ¿pudiste hablar con Facundo después del debut de ayer? ¿Pudieron ver, analizar algo? ¿Lo analizan después, desde que pase la fecha? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, hoy entrenó con nosotros, la reserva entrenó hoy con nosotros, los que no han participado entrenaron con nosotros, la conexión es muy directa, ellos están todo el día con nosotros porque trabajan también con nosotros. No analizo con Facundo la reserva porque el juego no es algo que me interesa saber de la reserva, así como han estado en aspectos que nosotros tenemos, como fue con cómo fueron, si fueron competitivos, si están bien, de motivación, de intensidad, todas esas cosas. Y sí, hablo. Allí le decía a Facundo, ayer me fui un ratito y me empezó a doler la panza por él, y me fui, vi nada, 2-3 minutos, y no quise saber nada del resultado. Y cuando terminó el entrenamiento, lo vi al profe contento y dije, ya está, ya algo bueno. Y lo primero que hice fue le di un abrazo. Gabriel, te quiero consultar posicionalmente, porque has utilizado a Genaro Rossi y a Nazareno Funes como centrodelanteros. ¿Buscás explotarle otro tipo de características basada en la idea de juego que vos tenés para el equipo? No. Las características de cada jugador las tiene. Lo que sí que uno trata de hacerlo todavía o mejorarlo
mucho más, pero no voy en contra de la característica del jugador, porque si no, creo que me estaría equivocando. Después, lo que hacemos es, bueno, tratar de que esas características que tiene él se pueda estar en más situaciones en el partido, mejor. Y eso es lo que busco también de cada jugador, ¿no? Porque si le estoy pidiendo a un jugador algo que no tiene característica, me estaré equivocando. Gabriel, con la llegada de Gerson Mosquera, sabemos que hay una situación con respecto al cupo de extranjeros del equipo y sabemos que hay una decisión por tomar para ver quiénes van a ser los futbolistas que van a tener lugar, porque sabemos también que hay uno que quizá no pueda firmar planilla en cada uno de los partidos. Sí, entre 5 y 4 donde se está ahora. ¿Está tomada la decisión de tu parte? ¿De qué? De si ya está tomada la decisión de quién va a ser el futbolista o quizás si se puede cambiar algún partido que firme alguno y otro partido que no, o va a ser un solo futbolista el que quede fuera. Bueno, por eso cada partido y cada planilla se hace en cada partido. Y lo veré y lo decidiré en cada partido. Hoy, por ejemplo, no tengo problema porque no están todos. El próximo partido, si están todos, tendré que tomar una decisión con quién o no, pero va a ser partido a partido. Hoy no te puedo decir, no puedo tomar una decisión donde hoy no tengo ese problema. No sé si soy claro. Sí, sí, no, particularmente la pregunta era si iba a quedar solo un jugador afuera por todos los partidos o si eso podía ir cambiando. No, porque es partido a partido. Perfecto. No es algo que vos decís si te sigue, rige para siempre, ¿no? Es partido a partido.